to play against my boy Max, like, you know, he had like a long year, me, Ethan as well. To be able to take down these two last giants, I think it's gonna be sick. I think it's gonna be all fun. Once the stage hits, like, we're shooting back. That's all that matters. Cutting up these appropriate angles, Paranoia on top of it, now being offloaded and let rip, but it's a rocket for a rocket and a kill for a kill. Jorin blood! Jorgamo! How are you doing that? Ripping their way to hopes and dreams. It's nice to see Ethan on the stage again, against him too, because the last iteration of NRG is when I played him, and that was like the first year of pro Valorant for me. Ethan is incredible. Max, they've had a brilliant start so far. Big pressure on this side now. Hunter's Fury going to start ringing out, but Ethan's there right in the backside for three. And MIBR are circling the drain here, folks. Never look back. Never think about what happened before. As long as the team knows that, I think that's the most confident thing we can do. We're gonna put a lot of effort into this next match. It's gonna be awesome. I'm excited. El camino por definir los equipos que estarán clasificando a la instancia de playoffs continúa. Con el resultado anterior, Cloud9 se mantiene en carrera. Furia ya queda fuera de esa competencia. Y ahora vamos a pasar a lo que es la segunda serie del día. NRG en contra de Evil Geniuses. Ahí, como lo estaban viendo un poquito en el video, hay historia, hay jugadores que se conocen. Tenemos a tres campeones mundiales y a la entrenadora también, que es campeona. Sí, ahí está, es la rivalidad de los jugadores, incluso de los coaches por ahí, que se conocen, que Potter enseñaba, ayudaba al que esta escuadra de Ethan, Demon One, de Jogemo levantaran el trofeo de Champions el año pasado. Y ahora que se separan, que están en caminos diferentes, es buscar la venganza. Y lo decía, ¿no? Lo decía mucho Jogemo en esa entrevista que acabamos de escuchar. Decía que la confianza, que confiaran, que todos sabían que iba a ser una partida difícil, pero siempre es ese sentimiento de jugar y ganar en contra de tus ex compañeros. Sí, también un poco poner en cámara y mostrar qué puede hacer Potter como entrenadora, porque el trabajo que viene haciendo con Evil Geniuses igual es bastante bueno, y si bien llevaba a Demon One y a Ethan a ese campeonato mundial, sabemos que ha estado trabajando muy bien con la escuadra de EG, así que vamos a ver si ahora, como lo hicieron contra Sentinels, pueden demostrar contra NRG con algunas piezas que ya conocen mucho. Sí, son esos cambios, también hay un cambio de roles, hay que ver cómo terminan de resolver. NRG viene prometiendo mucho, tuvo una mala semana contra Leviatán en la super semana, después se logró recuperar. Es una situación complicada la de ellos, es un equipo que... ¿Vieron que dicen? ¿Hay gente que dice que Cruz se tiene que probar? Bueno, yo creo que NRG también se tiene que probar, ¿no? Si Cruz se tiene que probar, NRG también se tiene que probar. Tiene una situación complicada la escuadra de NRG, porque al momento de que se armaba todo el roster existían muchas expectativas de lo que iban a estar realizando, pero luego de la derrota de Leviatán y nuevamente con lo peleado que viene el grupo Alpha, están en una situación difícil. Tiene un enfrentamiento todavía, que es el de ahora, en contra de Evil Geniuses, y todavía le falta enfrentar a 100 Thieves, un Evil Geniuses que, todo lo contrario, viene batallando, conseguía una victoria importante y que ahora se pelea con esta NRG de igual a igual en expectativas. Y esa partida incluso que vimos de NRG y algunas que hemos visto tal vez un poco más reciente, hemos visto esos jugadores clave volviendo a jugar tal vez al nivel que estamos esperando, o volviendo a ver la tabla un poco más balanceada. Sí. Pero eso significa que algunos jugadores tienen que brillar más que otros cuando otros están más apagados. Demon One creo que ha estado teniendo juegos un poco más inconsistentes, y ahí es cuando hemos visto a un Victor, por ejemplo, llegando adelante. Sí, este top 5 de jugadores que son estrellas, nadie lo pone en duda, pero que ninguno de ellos está en el top de los mejores top 5, top 6 del torneo. No hay ninguno de ellos todavía. Un Víctor que anda por ahí, ¿no? Muy cerquita, pero que no logra entrar en ese top 5 e incluso está jugando un rol bastante flexible. Pero un Marv que viene con el porcentaje de clutches más alto en todo lo que es este Stage 1. Así que peligroso a la hora de dejarlo solito ese chico, las cosas que puede hacer. Sí, para mí, antes de pasar a IG, lo más interesante me parece de Víctor es que cumple el rol de centinela y el de duelista cuando lo tiene que hacer. Y es una mezcla muy, muy extraña. Y con buen performance. Sí, totalmente. Y bueno, y una escuadra de IG que ya la conocemos, que nos demostró el potencial que tiene. Eso me parece que es lo más importante de todo. Es un equipo que tiene las chances de poder demostrar hoy contra NRG y que va a ser un enfrentamiento muy peleado.
Un poco el matarreyes, le podríamos decir a Evidence, ganándole a Sentinels, haciendo un poquito de historia, la mística que sigue acompañando a este equipo, sí, básicamente alrededor de Jaugemo y de Potter, y también de este jugador que en el enfrentamiento en contra de Sentinels fue clave. Veníamos hablando de que tal vez desde el rol del Sentinela, A-Bot estaba cayendo en segundos muy tempranos de la ronda o quedando de repente demasiado atrasado, pero en contra de Sentinels el estilo de juego estuvo funcionando, estuvo participando más de las rotaciones y estuvo también consiguiendo esas primeras bajas. Ahora, si lo comparamos, por ejemplo, de Cypher a Cypher respecto de Victor, Victor tiene una consistencia y un pegue que es intratable. Potter estuvo dando declaraciones, de hecho, junto con Dryad, y de las expectativas que tenía de este enfrentamiento, así que las pasamos a revisar. I think NRG will surprisingly might be an even tougher matchup for us than a team like Sentinels, but we love that. At least, you know, for us as a squad, we love it when the other team lets us know that they want to fight. So it kind of takes the guessing out of it. So I think It's gonna be tough, but I'm excited. I'm excited to destroy Max. Demon One, we're coming for you next. This is gonna get clipped, you already know. I know. Traen ganas ahí de estar batallando y nosotros traemos ganas de ver lo que va a ser este enfrentamiento. Vamos con la entrada de jugadores. Riot Games Arena, let's kick off this NA showdown and welcome our first team. Make some noise for NRG! Let's bring out their opponent. Give it up for Evil Geniuses! Esa es la segunda serie de esta jornada. Puntos que siguen en batalla y que necesitan ganar cualquiera de estas escuadras. Hay historias entrelazadas entre Potter y Tandemon One y Jaugemo. ¿Quién triunfará el día de hoy? Es la gran pregunta. Es una ganar o morir para Evil Geniuses intentando. Importante recordar, esta es la última partida que juega Evil Geniuses. Necesita ganarla para mínimo conseguir 2 wins. Y ya de eso es que ellos vean toda la otra semana, que vean las victorias y ya depender de todos los demás. Pero esto es lo único que pueden tener en su control. Esta segunda win en contra de NRG, en contra de, como dices, Vania, esos compañeros que ya conocían. Y vemos a Potter también, ¿no? Saludando a los players antes de arrancar esta serie. Potter, que siento que podemos recordarla mucho en lo que tiene que ver con la identidad que le da a su equipo siempre. Eso lo comprobamos cuando vemos el estilo que Evil Geniuses tiene este año, que va bastante por el mismo lado que el Evil Geniuses del año pasado, aunque tiene jugadores y piezas muy distintas. Ahí tenemos los mapas, vamos a arrancar entonces con ese Ascent Classic Energy, eligiendo el Ascent. Después vamos a un Lotus y si vamos al Desire vamos a tener el Sunset. Lógico, lo que esperábamos, un NRG baneando el Icebox, que es super mavana hasta el momento, y un Evil Geniuses dejando fuera el Breeze, que es uno de los mejores mapas de NRG. Me gusta como draftea Potter, la verdad, 4 de 4 ganados por NRG en este Breeze. No sé si quieren ir a ese mapa, ya vemos que no es lo que están buscando. Y además es interesante que no lo habían baneado hasta el momento, pero se lo habían baneado 4 veces a IG el Breeze. Sí. Depende de contra los reales que terminás jugando, pero es como que dejás esa incógnita abierta. Va a estar interesante ese Ascend, en donde también viene 3-0 la escuadra de NRG, no tiene demasiados problemas.
tiene no solo un muy buen ataque, sino tiene una de las mejores defensas que hay en este mapa, con más de 50% de rondas ganadas, 55 casi, y contra un chique, ¿lo jugó una vez y lo ganó? Sí, lo jugó contra Loud. Recordemos esa serie en la que Juan, súper agresivo, súper a la puerta del site, a no dejarlos comer ni un pedacito del site de los chicos de Loud, porque sabían que venían con toda la utilidad encaminándose jugando súper agro. Y si las cosas se ponen complicadas, esto se va a cerrar en un mapa de Sunset que también le hemos visto a ambas escuadras, donde Evelyn se ha mostrado un gran performance. Energy todavía tratando de encontrar su ritmo en este tercero. Ya tenemos lo que son las composiciones entonces de este mapa de Ascent, completamente estándar por la escuadra de Energy, en donde Demon One va a estar utilizando la Jett. Sí, se mantiene esa Jett que es con el que con el personal que le performea mejor, y de hecho un pequeño cambio que la última vez que veníamos a Evil Geniuses. Pero eso ya vimos. Que Apod estaba de hecho jugando aquí un Cypher cuando los veíamos en Kickoff. Ahora presenta ese cambio. Vuelve a ese estándar completamente con la Killjoy, igual que veníamos en la primera serie. Y también lo mismo de ese Kickoff con Yagamo en la Jett. Sí, Está interesante porque ahora se va a probar Yagamo contra Demon One. Hay que ver el duelo de Jets. La batalla final, sí. Y por qué final es mega violenta entre los ex campeones del 2023. Nos vamos directamente a la partida y para eso tenemos a Kantori, a Mitsu. Todos bienvenidos el día de hoy. Parece imposible despegarnos de las pantallas y desde el competitivo, desde stage número uno, porque cualquier cosa puede llegar a pasar, cualquier resultado puede cambiar las cosas 100%, y teniendo en cuenta, ¿no?, la situación que se está dando incluso en las redes sociales de que la incógnita, ¿quién está clasificado? Hasta ahora solamente Leviatán. Y estos partidos son muy claves para saber cómo se va a seguir definiendo la tabla, sobre todo de ese grupo alfa. Sí, estamos todos ahí como al pendiente, ¿no?, de lo que puede suceder. Hay muchas posibilidades, 14 millones de universos. Y ahora veremos qué pasa en este duelo que ya tenemos a continuación. Bienvenidos a Ascent, nos vamos a ver a Evil Geniuses en contra de Energy. Mi querida Mitsu, sí, un gusto estar contigo aquí nuevamente. Un gusto, compañero, encontrarnos nuevamente en un partido que define demasiadas cosas. Y además, me encantaba lo que se refería a Vania en la mesa de análisis, ¿sí?, con respecto a Evil Geniuses, los matarreyes. O sea, creo que no hay forma de explicarlo mejor. Y sí, es The Kingslayer. Y pueden hacer la historia el día de hoy. Declaraciones, también lo veíamos en la entrevista con Dryad. El mejor clip para la narrativa del día de hoy. O sea, Potter diciendo eso, para mí, hace mucho mejor a las cosas. Sí. Hay que ver cómo se da la ronda de pistolas. Empezamos un poco lento, pero ahora ya iniciamos, porque pronto se va a dar un contacto. Demon One termina cayendo en contra de Yagamo, ex compañeros, pero termina ganando Yagamo, se van a encontrar. La ley del ex se hace presente en este instante, y cuidado porque ahora Apod quiere venir a arcar, pero estaba completamente ciego. Ya estaba Victor junto con Crashes, impactando la zona de B plantado de la Spike, que ya se da a manos de Energy. Evil Geniuses, que está muy cerca. Cuidado, Mitsu, porque quiere dar cara aquí Yagamo. Sin embargo, se vuelve un poquito paranoico mirando hacia atrás. Castigo de Yagamo, que todavía no llega. Sí, por ahora no. La defensa se toma su tiempo. Yagamo va a utilizar el último smoke que tiene para ver si consigue el contacto, para ver si consigue la eliminación. Por ahora no. Se queda muy tocado. 22 puntos de vida. Se reduce ese numerito. Ethan va a acabar con la ronda de pistolas para Energy. 3 de vida se quedaba en coma, pero ese primer punto se queda para ellos. Según lo que nos comenta RKT, según lo que se había hablado de las posibilidades, ya se cumplió uno de los condicionales, que era que ganara Cloud9. Yes. Y ahora tiene que cumplirse la condicional de que Energy saque la serie adelante. Todavía estamos empezando, yo sé. Sí. Hasta ahora es el primer mapa. 50%. Pero si llega a ganar Energy, Cruz ya estaría clasificado. Sí, en ese cuarto puesto. Ya me imagino el chat ahí, todo el mundo. Energy. Pero a la vez, es como raro, porque ya Evil Geniuses, sobre todo Potter, dijo tantas cosas que tengo ganas también de que sucedan cosas por ahí. El corazón dividido. Sí, el corazón dividido, pero y porque además confío, o sea, sí yo también, tener, ¿sabes?, ese cuarto puesto sería bastante como que te quita un peso de encima. Ajá. Pero bueno, hay que ver, ¿no? No voy a seguir hablando del tema. Me encanta porque estamos viendo un partido de NA en contra de NA y como que estamos muy pendientes de qué va a pasar con Crew a pesar de estar en un 4-0. Por ahora, la ronda económica es para Evil Geniuses. Están los 3 jugadores en la zona de baranda, en la zona de árbol, mejor dicho. Energy hace un poco de ruido, pero tampoco Yagamo como que se lo come demasiado. Como que empieza a decir, puede haber algo en medio, lo dejamos por mucho rato. No hay nadie que vigile en medio tampoco. No hay ningún alarma. La torreta no ve absolutamente nada de ese sector. Pero la rotación está siendo bastante favorable para esta eco de AG.
No, y el Superman lo dejaban a uno de vida. Mamita querida, cómo lo chocaron. Cuidado, porque ahora se viene ya la internada por parte de Energy. Acaba de detectar a tres jugadores. ¿Van a entrar o no? ¿Qué van a hacer con esta información? Por el momento, esperan, reculan con calma. Todavía Energy no quiere comprometerse hacia el side de A, pero ya comienza a trabajar con los smokes. Aparece ahora sí la internada por parte de Demon One. Encuentra primero, Superman que ya no la cuenta. Encuentra el segundo, porque ahora es Nature el que caía en la zona de puerta. Se abre Yogimo, encuentra Marv. Ahora es un 4 para 3. Cierran la puerta y reclama la doble y es la triple para él. Bulldog en mano, el Bulldog que muerde y no suelta. La 2-0. Y Dan salvó la ronda prácticamente porque Evil Geniuses, con ese dardo, con ese recon por parte de Derek, tenía dos jugadores tallados y también le jugó un poco en contra que Yaujemo se quedaba sin balas para poder asomar, pero eso estaba muy difícil porque además, encima de eso, quedaban 10 segundos para hacer el plantado a la Spike, pero bueno, terminan abriéndose todos y Dan maneja la ronda, pone el 2-0 en el marcador. Le toca la compra completa a un Evil Geniuses que por ahora no hemos visto demasiado. Una defensa que habíamos visto en contra de Loud nada más. Sí. Nada, Suga. Medio que casi que antes, ¿no? Cómo jugar esa composición. Muy inteligente, pero aquí tienes un mirror. Prácticamente, sí, es un mirror. Y es una forma completamente diferente de jugar a cómo venías en contra de Loud. Viene nuevamente el impacto por parte de Energy. Otra vez es el sector de Beaver. Ahora Zapot el que aparece para poder frenar un poquito allí a Demon One, que se está volviendo completamente loco. Yogimo, que quiere venir a complementar. Ahí estaba también el Drone Búho, que sacaba la información. Ahora tienen que recular los jugadores de Energy, que intentaban entrar, pero se calman las cosas. Mitsu, otra vez. Sí, otra vez. Pero ahora van a friciar la ronda, porque Demon One termina cayendo en una situación muy comiteada y no pudiendo abrir el espacio, no pudiendo conseguir prácticamente información. No llegó el trade nunca y ahora se quedaron sin los smokes. Además, Smart tiene uno por ahora, esperando el segundo, me imagino, para hacer una jugada, un split en ese sitio de B. Está esperando Víctor, no termina siendo detectado por ese dardo revelador y eso podría ser muy bueno para el lado de Energy, pero sigue siendo muy complicado. Víctor buscando la eliminación, no la encuentra y ahora están spoteados en el carril central. A ver, porque desde mercado quieren trabajar la ronda los jugadores de Energy, que de momento abrían al otro lado. Ahí están, encuentra la primera baja y por poco la segunda. Nicho que se abría. Oh. El 4K para Apot. ¿Qué? Al otro lado de la geografía de Ascent. Encuentra dos bajas más. Creo que iban corriendo ya por baranda. Sí, estaban corriendo por intentando subirse a baranda por la escalera y creo que se le medio que alineaban los dos últimos y terminó siendo ya cerrando la ronda, literalmente. Ahí encontramos la baja de Demon One a través del smoke encima, la segunda por la zona de B-Main. Ah, mira. Y ahí está, o sea, saltando un poco medio de la nada. Apod, bastante proactivo, escuchan los ríos en medio y dicen, voy a pushar esto. Voy a cerrar el mapa, no me voy a dormir. Va a ser una compra completa para Evil Geniuses. Es bien manejado, bien concretado ese primer punto. Pero hay una definitiva de Ethan para hacer un execute. Esto es preocupante, van a empezar un poco más lenta la ronda. A ver si la pueden desarrollar, gastar la utilidad de Belgino, sobre todo, gastar una paranoia, gastar un Drone Búho por el lado de la defensa, sería clave para ellos. Cae también el dardo para poder sacar la información del sector central. De momento no dan data los jugadores de Energy. Gasta ya también algunos recursos Derek en la defensa, un Shock Dart que caía hacia la zona previa de B, pero que no lograba impactar al completo a los jugadores de Energy, que de momento se mantienen tranquilos. Cuidado con Superman, que quiere sorprender. Atención, porque aquí podrían encontrarse. Uy, caía el nano en Happy, pero no caía de buena manera. Superman logra llevarse a su dualidad. Demon One, que se confía, pero se da cuenta que la información y el caleo ahora lo tiene en ese momento Evil Geniuses, porque Apod logra sacar la data del dron, que se encontraba en el sector central. Y Ethan, que se abre en la zona de mercado, pero por el momento juegan lento, con calma. No quieren cometer errores, Mitsu. A ver si de pronto tenemos choca. ¡Apertura de crashes! Impacto en la cabeza de Nature. Ahora es el 4 para 4. El movimiento ahora rápido que podría darse a mano de Energy. Activan el comando null para poder entrar a anular al rival. Pero es Apod el que aparece. ¡Stronghold! Para la Killjoy de defensa, Apod Evil Geniuses con el 4K. Aparece Apod nuevamente. ¡Qué barbaridad lo que está jugando la KJ! Es otro 4K, es otra situación bien manejada por el lado de Apod. Antes con unos pushes bastante agresivos, pero muy inteligentes para cerrar el mapa, aprovechando la información. Y ahora mostrando la otra cara de la moneda, mostrando que es capaz de hacer, qué tan versátil es para intentar ganar las rondas desde el lado de la defensa con esa Killjoy. Sobre todo, espera, paciente y consigue strongholdear, tú lo dijiste, ese sitio de B, aprovechando además la utilidad que tenían, que le estaban tirando desde CT, toda la ayuda. Sí. Y el timing, el cómo se reposicionaba, excelente. Es un 2-2 el marcador
NRG tiene una ronda económica por ahora. Me considero que Evil Geniuses es bastante inteligente para jugar este lado de la defensa, porque están aprovechando, o sea, saben que NRG juega bastante default. Últimamente están jugando muy lento esas rondas del ataque y están aprovechando cuando estamos en el minuto, ¿no? En el minuto restante, en el 1-0-0, en el marcador, ahí buscamos la información, ahí buscamos la data, porque son los puntos de acción de NRG en el juego, en el mapa de Assen, que a veces son tendencias que tiene un equipo y parece que Evil Geniuses viene muy bien preparado, buscando la información al minuto entonces en B-Main, pero no encuentran nada, van a cerrar mapa con esto. Empieza la rotación, de hecho, al sitio de A, podría estar bien. Sí, pensé que iban a tomar el otro punto definitivo, pero creo que Marp ya lo levantaba en el sector de A. Si se lo dejaban a Demon One, tenía ulti. Bueno, al final las decisiones terminan siendo para NRG. Cuidado ahí porque se abre bastante bien Nature junto con Superman y Chaukimo. Eliminan por completo a tres jugadores de la escuadra de NRG que ya no la cuentan. Y ahora Victor quiere jugar al agente secreto desde la zona de árbol. Se puede abrir en cualquier momento. Apot le dice esto, ya me lo hicieron una vez. No vuelvo a caer. Y ahora Crashes se queda completamente solo Mitsu. Sheriff, ¿sí?, en mano, en 1 contra 5. ¿Qué vas a hacer, amigo? He visto cosas locas con una Sheriff, pero no queda tiempo, no tiene la Spike. Y están los cuatro literalmente en el sitio de A. Va a ser un impecable para Evil Geniuses, sobrepreparado para el día de hoy, que por ahora se está demostrando, no hemos visto demasiado, pero esas rondas, el mínimo detalle de en qué momento sacan la utilidad, es clave. O sea, están entendiendo cómo jugarle a un NRG que por ahora sigue haciendo esas defaults bastante lentas y estaban bien preparados. O sea, la rotación se estaba ladeando para ese sector de A y los anti-timings, ¿no? Cuando nos popeamos, cuando tiramos la utilidad, cuando defendemos. Y además el smoke que ponía la defensa, el smoke que ponía Superman, no en main, no en el cuello de botella, sino un poquito más ladeado, ¿no? Ajá. Que esté obligado NRG a gastar cierta utilidad, que esté obligado y que además se dividan. O sea, o todos comitean y nosotros estamos en la situación privilegiada de la defensa, o van a ir uno a uno y además el tiempo ya estaba muy complicado. Es un muy buen smoke para esa defensa, sobre todo en la situación que lo utilizan. Bastante inteligente para poner otra rondita. La pausa técnica no duró demasiado. Menos mal. Va a ser un 3-2 el marcador. Furia, el cazador, tormenta de cuchillas que la va a estar utilizando Demon One en esta ronda con un setup 1-4. Cuidado con Apot. Apot también tiene ya la contención en defensa por si todo se llega a complicar. Jugar desde afuera, buscar retake. Hay posibilidades. Ya se reanuda el juego después de la pausa técnica. Cuidado acá, porque Marp quiere jugar bonito, pero nadie le presiona el sector previo a AAA. Empieza ahí con calma, con tranquilidad. Demon One, que ya tiene la tormenta de cuchillas. Superman, que está en la zona previa de AAA, allí en la entrada. Cuidado con Yaukimo, junto con Apot, que quieren venir a proponer algo por acá. Podría ser bastante bueno también para ellos. Ay, Víctor, que se va a abrir la torreta, que va a dar la información, la data, que ya la tiene. Víctor, que shootea, intenta castigar. Oh. Aparece el bot, Víctor. Intenta en el 2 contra 1, pero al final pierde el intercambio en contra de Apot, que logra castigar, logra llevarse la vida de su dualidad. Ahora es el 4 para 5. Yaukimo, que no lo lograba, era Demon One el que lograba castigar. Nature, que caía, pero lograba marcar la doble para él. 3 para 2, caen los Shock Darts. ¿Será que cae otro más? ¡Ay! 9 de vida para Ethan, que logra poner la Spike en el suelo, pero la contención en defensa va a ser castigada a manos de la Furia del Cazador. Rompen el dispositivo, la Spike sigue plantada, pero Crash se queda en solitario. El 1 para 3, está haciendo el trabajo Adpot para poder buscar la retoma. Lo encuentra el 4-2 al marcador. Y Derek con la cereza al pastel, llevándose la vida del rival. Sí, una buena ronda nuevamente en la defensa. Y no paraba de pensar que esos smokes que está utilizando Superman y que ya lo hemos visto en el mapa de Assen, es como un similar a lo que hacen con la Viper en el split, cuando tiene la nube tóxica en medio y luego la recula hacia la zona de cielo del sitio de B. Sí. Esto es como, tenemos el one way, pero cuando atraviesen ese one way con la flash, vamos a obligarlos a que gasten la otra flash, la segunda flash, o algún recon o un drone búho, porque voy a poner el smoke en la zona, en ese pasillo, ¿no? En esa zona de arco. Y los está obligando a seguir gastando utilidad para que luego en el execute se queden muy flojos, no tengan demasiado con lo que jugar y quedaban literalmente en la nada, ¿no? O sea, algunos ni siquiera podían pasar al site y algunos también se terminaban comiendo por la falta de ayuda de que no pasaban esa zona de main. Uh-huh. Expuestos en contra del recon, expuestos en contra de alguna flash, del shocky, como tú mencionabas, que quedaba muy tocado Ethan. Y además,
teníamos la contención. Los obligamos a gastar la furia del cazador. Y es un trade bastante justo para Evil Geniuses. O sea, no tienen ya chance de jugar ese post plant mucho más pasivo, teniendo en cuenta cómo está jugando los post plant Energy hasta el momento. Y que Evil Geniuses, sí, le están saliendo increíble todo. O sea, ahora Marv va a tener la definitiva. Falta un poco para esa contención. Victor no ha podido jugar en esa zona de B-Main. Ahora parece que lo quieren resguardar un poco más. Es una semi-compra para Energy, que por ahora no se puede recuperar. Se levantan ya la barrera después de la pausa que teníamos a manos de Energy. Ya se viene la ronda 7. Se viene el movimiento rápido allí con la paranoia que querían cazar por si alguien se encontraba un poquito adelantado, pero finalmente no. Eso sí, logra capitalizar allí el punto de definitivo para Crushes. Mientras que Demon One viene, da algo de cara, pero se encuentran allí con un smoke que no les permite tener la información de cómo se encuentra parado el rival. Crushes ahora con el Drone Búho, sacando data del sector central, a ver si de pronto encuentran a alguien allí mal parado. Cuidado con Nature. Como Idan se estaba yendo para ese sitio de A, quizás dijeron, no podemos pasar por la zona de B, queremos ir a hacer un poco de ruido para A para forzar la rotación. Sí, ahí aparece Demon One llevándose la vida de Nature, pero Apot responde bastante bien en contra de Max. La espalda que comienza a ser custodiada de una vez porque ya venía el castigo de Derek. Crashes, que no la cuenta, se abre de manera correcta. Derek es el que lo hace. Aparece también los nano enjambres para no permitir la entrada. Ahora sí logran hacer los jugadores de Energy, pero Joe Gimo le pone una dificultad más a la ronda. Derek complementa con el 3K. Desde botes aparece Derek, castigaba. Es el 5-2, Mitsu. Sí, otra ronda para la defensa. Y digo, estaba bastante complicado por el armamento que tenía Energy, pero sigue siendo lo mismo. Forzamos, empezamos a tratar la utilidad que Energy intenta atravesar la zona B-Main, denegado. Intenta atravesar la zona de carril central, denegado una vez más. Y ahora hacen un execute en el sitio B, pero sin utilidad. Y Derek solamente tuvo que preocuparse de quedarse en esa zona de backside, sí, y después responder con ya consiguiendo 3 eliminaciones en total. Y otra definitiva, Nature, excelente para poder hacer la retoma con la Odin. Viene la micro a ver, epa, si Derek encuentra. Por ahora no. Se terminan escondiendo, terminan respetando ese récord. Qué bien, ¿eh? Qué bien, qué buena micro que intentaron allí también. Desde el sector de árbol, junto con una flash que llegaba a manos de Nature. Donde caiga en la trampa allí Energy, lo shooteaban con la Odin. Sí. Y te cuento, se acaba la ronda. Es la jugada de Loud. Es esa que hacía Cabonzin. La Loudziña. Con esa Odin, eliminando placas. Es muy buena y a día de hoy prácticamente todos los equipos la están utilizando. Saca la información Derek, tiene una Odin, se reposiciona un poquito más atrás, empieza a kitear. Y Energy no tiene idea qué hacer ahora. O sea, es como, vamos, B-Main, no queremos hacer un split por ahora. Parece que split para A, quizás, pero estás obligado a gastar utilidad porque te acaban de poner un one-way. Tienes una flash. Idan solamente tiene una flash restante. Si la utiliza para sacar esa presión de la zona de baranda, entonces después para el site no va a tener absolutamente nada. Van a esperar un poco el timing, que el smoke se disipe. Y ahora vamos a intentarlo, pero tienen que redominar todo a main. Tampoco tienen árbol. Quedan 30 segundos. Qué locura, ¿eh? Y el tiempo. Se demora mucho. 27 segundos para que la ronda finalice. Tiene que tomar una decisión aquí en este momento los jugadores de Energy, pero se cuenta con Derek. El castigo en contra de Demon One con Laudin. Logra encontrar la primera baja. Logra, sin embargo, también Crashes llegar in extremis a plantar las Fai. Aparece la furia del cazador para poder denegar el plantado, pero ya lograba hacerlo. ¡Oh! Oh. Derek, el hombre del momento. Este Soba está pegando una auténtica locura, una auténtica barbaridad. Marv, que ahora se mete a Underhemen, ahora porque lo van a buscar. Cuidado, porque aquí llega todo el bloque de búsqueda y al final es Apot el que se quita el problema de encima. Logra sacar una ronda más, es la sexta para Evil Geniuses. Qué bien se para EG en la defensa. Sí, sobre todo Derek aprovechando esa Odin. Quizás Energy dijo, hicieron la micro al principio de la ronda. Derek sabe que, o sea, sabemos que está con la Odin en esa zona, pero usualmente es como un operator, ¿no? Se reposiciona para el otro side porque medio que los empujaste, o sea, impusiste respeto. Y quizás la lectura fue esa, quizás no, pero termina siendo equivocado ir a esa zona de baranda. Sí terminan encontrando una vía libre por la zona main, pero fue como, ya era demasiado tarde. O sea, claro, te quedaste sin presión en la zona de baranda. Y además, Derek ya fue el factor diferencial. Te saca 2 kills con la furia del cazador, man. O sea, Derek hizo la ronda ahí. ¿Segunda pausa? Ah, no, pensaba que iban a meter la segunda pausa de una vez. Yo dije, pero bueno, está loco, está loco, está loco Energy, ¿eh?
Por un momento pensé que iban a meter la segunda pausa porque veíamos el stage, pero finalmente no. Cuidado porque ya se reanuda con esto y ahí estaba Yao Kimo. Castigaba bastante fuerte, por eso con la offload. De momento es impenetrable la defensa de la escuadra de Evil Geniuses. Yao Kimo con el 3K. Tormenta de cuchillas. El 4K y por poco el ace, pero Apod es el que aparece para colaborarle a su brother. Ronda que se acaba en un parpadeo. El que parpadea se lo pierde, Mitsu. Y aquí lo acabamos de ver. Apod ya ha robado dos aces. Ey, ¿qué pasa, Apod? Report. Le roba el ace a Debe, que ahora se la roba Yao Kimo. Pero bueno, de todas formas, estaba muy atento. Mira cómo va corriendo. O sea, Yao Kimo tiene la primera eliminación y ya entienden toda la ronda. Full rotación para ese sitio de A. Y consigue la última baja. Termina que en un impecable, no estoy muy segura ahora, pero fue perfecto para ellos. Yao Kimo además que utiliza la Outlaw. Claro. Y ahora, porque la idea del arma, ¿no? Ahora tiene un Operator buscando un poquito más, ya se siente confiado. La audiente de Derek, por ahora, no hace demasiado daño. Nature jugando también súper agresivo, súper adelantado, pero también teniendo en cuenta que Superman estaba cubriéndole las espaldas. Energy, otra ronda lenta. Yao Kimo sacaba esa Outlaw porque sabía que Energy no tenía economía. Iba a jugar con escudos medianos, sí o sí. Y creo que deberían hacerlo más porque no la hemos visto casi. La Outlaw es... Fíjate, o sea, Yao Kimo dice, ok, al otro lado, tiene, al otro lado no tienen eco. Muy seguramente vengan con escudos medianos. ¿Sí? En vez de invertir en un Operator que quizás no tenía la economía para poder hacerlo, saca la Outlaw, saca cuatro frags y en esta evoluciona un Operator. Es excelente. Manejo y además perfecto, sigue teniendo muy buena economía para... seguir jugando las siguientes rondas. Tiene 5.500 en el banco. Van a utilizar la contención por el lado de Energy para deshabilitar, para que todo el sitio de B quede completamente vacío, completamente libre. Y Evil Geniuses parece respetar. Sí, se viene entonces la internada ya a manos de Demon One, que logra también la limpieza hacia la zona de botes porque quedaba un pequeño gap allí después de la ulti. Aparece también el comando Null y esta podría ser buena para Energy. Víctor, que viene por la retaguardia, está cubriendo porque no quiere sorpresitas, no quiere que alguien llegue por la espalda a su equipo, que ya logró plantar la spike. Cuidado con Víctor, que viene por atrás. Bueno, lo de Víctor, porque aún Evil Geniuses no ha gastado ninguna utilidad. Crashies puede hacer el suficiente tiempo con la Furia del Cazador. Bien, entonces la Furia del Cazador lograba conectar aquí. Crashies. ¡Oh, qué bien! Nature y Apod, ¿qué parece? Cuidado porque la retoma. Podría darse en este instante para Evil Geniuses. Están completamente locos. Vienen ahora hacia botes. Quieren limpiar a Apod, pero Crashies se hace fuerte. Superman con el castigo. Tienen la data de Ethan. Retoma para Evil Geniuses. ¡Qué inteligente Nature! Para poder cubrir la espalda, Víctor era casi la condición de victoria de la ronda. Sí, lo tenía que jugar muy inteligente porque tenía el alarma bot y, claro, tenía que sacar el alarma bot y luego jugar un poco con el timing, no asomar. Porque, o sea, piquear ahí, no lo hagas. Ya saben que estás ahí, ¿no? O sea, puedes... tienes mucho impacto dejando que un jugador de Evil Geniuses se quede marcándote o se quede como... Sin poder hacer el retake, no acompañando a sus compañeros. Y Energy tiene una chance ahí de poder responder en un poco de igualdad de condiciones. Pero se termina asomando, se termina piqueando y termina cayendo. Y eso ya, Energy, o sea, Evil Geniuses se dice, bueno, para adelante, ya está. Tenemos las espaldas. Los únicos que nos pueden llegar a amenazar están encerrados en el sitio. Crashies, además, no podía hacer demasiado tiempo con la Furia del Cazador. Y excelente por el lado de AG. Honestamente, sí, eso estaba viendo. Eso estaba viendo. Es... ¿Dos de dos? Es la última pausa táctica de Energy. ¿Ah? Estamos muy mal. O sea, 2-8 en el marcador. Wow. Evil Geniuses los tiene más que leídos. Es otra clase de Potter. O sea, es una locura. Es mapa selección de Energy, además. Es una locura lo que está haciendo. Los está dejando fuera. Se ven perdidos todas las rondas. Empezamos muy pasivos con esas defaults que estamos intentando implementar por el lado de Ethan. Y antes pensaba que era mucho del lado de Finesse. Y sí, creo que sí, ¿no? Esas defaults muy, muy lentas, de dejar posicionado a alguien, de luego terminar rotando y luego quizás hacer el fake del fake o algo por el estilo. Pero ahora Ethan también está tomando ese rumbo, recordando, ¿no? Que Ethan ya ha tenido experiencia de IGL, pero el año pasado él no era IGL. Él estaba en manos de su compañera, de Bustio, y ahora tiene que entrar a un equipo que tiene demasiada experiencia y acoplarse medio-medio, ¿no? Con lo que funcionan sus compañeros, con lo que han estado trabajando con Finesse y Chet. Y la Operator de Yao Kimo conecta la primera. Ahí está la segunda también para Yao Kimo. Logra hacerlo desde la zona superior, pero Crashies lograba también poner un disparo a la cabeza. Nature, ¿qué responde? Es el triple K para el robot. ¿Cuánto duran las rondas ahora, Mitsu? Nada, nada, absolutamente nada. ¿No nos dejan acomodar? Nada.
Es una ronda. ¿Duramos la pausa? Sí, fue una pausa. Ahí, che, ya saben que cambiamos el ritmo. Vamos a ir a hacer un full exit, que no están preparados para esto. Están jugando muy bien con, con el mid-round, con la información. Vamos a hacer esa jugada con, sobre todo, Marv y el TP. Pero era como que el timing fue un poco raro también a la vez, porque quieres utilizar ese TP para desviar la atención de Yaugemo con ese Operator y que la entrada pueda ser mucho más facilitada. O sea, que sí. Yaugemo no esté listo ya tan rápido para sacar a Demon One de esa posición, de su posible entrada. Así que sí, quizás el timing pudo haber sido mucho mejor. Pudo haber funcionado, pero las cosas no están saliendo para Energy y por el lado de Bill Genesis, mamita. Yaugemo está acoplándose bastante bien en el uso de la Jet. Sabíamos que no utilizaba la Jet en Evil Geniuses, pero ahora él está cubriendo ese gap, él está cubriendo ese rol y ahora tiene que defender una vez más en la última ronda antes del cambio de lados. Uy, caí allí la estrella fugaz, el castigo. No logramos hacerlo, Demon One quedó completamente ciego. Muy bien, Yaugemo respondiendo junto con Derek. ¡Qué flashes las que está metiendo Nature, eh! ¡Qué flashes las que está metiendo Nature, por Dios! ¿Evil Geniuses eres tú? ¿Qué? ¿Eres el Matarreyes? ¿Es real lo que dijo Vania? Es otra ronda prácticamente impecable para Evil Geniuses. Es que no se toma, no se lo complica demasiado. Dios. Energy está como, ya, vamos a hacer full execute. O sea, el sitio de A es el weak side. Vamos a entrar y no pueden atravesar el choke point. No pueden plantar la spike. No pueden defender. No hay ni un smoke en cielo además. Y Ethan tenía todo el... Pero no era Ethan. ¿Nature? No, era Derek. Derek no había nada que lo impidiera de asomar en esa en ese ángulo. No había ningún smoke, no había ninguna utilidad que cayera para en contra de AG. No había ningún, no sé, tendría que pararme a revisar. No he visto demasiado los executes de Energy, pero definitivamente estamos estrogleando, estamos complicándonos demasiado, está costando mucho y han sido dos rondas que han sido en un abrir y cerrar de ojos. Un Evil Geniuses que está, se planta en ese sitio de A y se queda como piedra, ¿no? Como torreta a disparar, que sigan avanzando, que sigan comiendo ese smoke, que atraviesen la zona del arco y ya está. Tenemos un fuego cruzado además, por si acaso. Evil Geniuses está jugando impecable y está jugando tan bien que hace ver a Energy muy mal. Apod está, bueno, ya lo veíamos, hizo dos rondas muy, muy lindas. Incluso quitando los seises. O sea, sí. Para que no le roben el reflector. Apod está jugando muy bien con esa Killjoy. Y antes utilizaba el Cypher, si no me equivoco, o era Nature, ahora estoy un poco perdida, pero ahora cambian a la Killjoy y él tiene que filiar ese rol porque ya se sienten como confiados, ¿no? ¿Eres capaz de jugar la Killjoy en el ASE en Apod? Sí, a día de hoy sí está dentro del mapa de Ascent con un resultado de 10 a 2. O no, 10 a 2, sí, 10 a 2, tal cual. Qué locura, ¿eh? O sea, si esta mañana me levanto y me dicen alguien que viene, mi yo del futuro, por ejemplo, que llegue y me dice, Cantor, nos vamos a ir en el mapa, en el primer mapa de Evil Geniuses en contra de Energy, con un 10-2 a favor de Evil Geniuses. Sí. Yo le digo, man, estás loco. Sal de mi realidad, sí, por favor. Sí, devuélvete sí. a tu planeta. O sea, sí podemos esperar cosas de Evil Geniuses, pero un 2-10. Y ahí también rescatamos lo que decía Ricardo en la mesa de análisis. Energy también se tiene que probar. Sí. Y King lo mencionó en un momento que tanto Leviathan como Energy son esos super equipos, solamente considerando el calibre de jugadores que tienen dentro del roster, solamente viendo los players en el equipo, son considerados super equipos, pero tienen que demostrarlo a día de hoy. Y es la selección de Energy. Mamita, no estamos bien. No estamos bien. Realmente, es la segunda ronda de pistolas. Energy en la defensa, Evil Geniuses en el ataque. Los veo muy confiados. A ver qué pasa con Superman que viene hacia la zona de Kat, hacia Baranda, también para poder jalar un poquito la atención. Oh. No, lo que está pegando Apod es una locura. ¿Qué acaba de pasar con Demon One? Se resbaló, había una cáscara de plátano allí en mid. Se resbalaba por completo, pero ahora es Victor el que pone el 4-4. No me lo puedo creer. Habían tenido allí una muy buena oportunidad, pero eso sí, logran plantar la spike en la zona de A y Superman se queda allí para poder cortar la rotación. Información que ya tiene en este momento la escuadra de Evil Geniuses. Cuidado porque no sé si a Superman lo acaban de ver. No me lo creo. Superman que no lograba conectar los disparos. Si hacía algo de daño, Yaugemo que complementa 4-3. Tiene que jugarlo Energy. Está muy lejos. Eso sí, para poder complementar, pero lograba hacerlo. Finalmente era Nature. Por la espalda viene corriendo Superman, pero ya todo parece que está controlado. Sin embargo, Ethan viene con el castigo. Ethan que aparece. ¡Ahora sí! ¡Crashes! ¡In extremis la ronda!
No se da por vencido Energy en ningún momento. Saca la ronda del primer retake. Ahora es para ellos. No hay chance. Era un 4 en contra de 3. Y parecía que teníamos una buena respuesta de Belgino. Es como encontrando, limpiar esa zona de árbol. El pusheo, esa decisión rápida que toma Belgino para hacer ese push, le salva la ronda. Prácticamente se las regala, pero luego los clics derechos por algún motivo no está conectando. Bueno. Ah, bueno, lo que hizo Aidan también. Bueno. Lo que hizo Aidan también fue Clave y Crashes. Crashes con Aidan. O sea, básicamente, es el resumen de la ronda. Crashes con Aidan. Termina consiguiendo la ronda. También se queda sorprendido. O sea, ese clic derecho, cómo conectas a distancia, lo deleteó, lo borró. Literalmente. ¡Ay, Odín! ¡Ay, Odín! ¿Es la forzada por parte de Crashes? creo que Nature quería el orbe definitiva y se lo acaban de robar. Bueno. Vamos a ver. La Odín que parece. Shoteita allí que se llevaba a Apot que dice por aquí no. Vámonos para otro lado, amigos. Es ronda de pistols para Evil Geniuses. Qué mira, buen cuchillo, ¿eh? Sí, mira cómo espera Evil Geniuses la información que saca Energy. Se tiran para atrás y es como que incluso pinguean, ¿no? Va a caer ahí la faca, esperemos un poquito y ahora empiezan a atacar el sitio de... Lectura, ¿eh? Lectura, aquí. Estudio. Mucho estudio, ¿eh? Mucho estudio ahí. Para poder saber dónde va a caer justamente la daga. Viene ahora sí a castigar a Demon One, pero no logra sacar la baja de Superman. Y Marv se complementa junto con Crashes. Hacen lo propio. Atención ahora con Marv. El castigo en contra de Apot, que venía retrasado también para poder apoyar a su equipo. Se queda solamente Nature. Demon One, ¿qué dice? Estamos en la casa todavía. 10-4. Empieza bien la segunda mitad para Energy. Pero tiene trabajo por delante, no nos digamos mentiras. Hay un trabajito por delante que se tiene que realizar, pero ya son dos al cambio de lados, esa ronda de pistolas y además haber forzado esa Odín. Muy jugado, pero terminan un impecable, terminan guardando esos cinco armas y la Odín para, no sé, por ejemplo, hacer la loud, la micro en esa zona de baranda o hacer una presión, hacer algo con esa Odín y aprovecharla para tener una ventaja numérica temprana. Poder asegurar la ronda en contra de un Evil Geniuses, ganar la ronda de bonus siempre te va a dar mucho profit. Y además eso, Ethan y Demon One lo saben. Lo hacían el año pasado con Evil Geniuses. Era algo que tenían muy como instaurado en sus mentes, de que esa ronda de bonus te cambia todo el partido, todo el mapa. Y ahora creo que lo van a intentar con la flash y el push por parte de Demon One. Cuidado, porque parece que Evil Geniuses todavía no quiere presionar de más. Vienen con calma, con tranquilidad. Cae el dardo. Cuidado con la presión. Atención, porque Energy podría venir aquí a capitalizar bajas muy temprano. Sin embargo, no. Ahora parece que reculan. Y la presión de Evil Geniuses es hacia el sector central. Sí, por ahora el Drone Budo termina tallando un jugador del ataque. Derek consigue la primera baja. Ethan estaba baiteado. Llega la paranoia, pero no conecta. Ethan es bueno para dos antes de caer. Crashes con la Odin también. Se hace fuerte en la zona de ST. Pero termina cayendo en contra de Nature, que está solo uno en contra de dos con la Spike en la mochila. Quiere recoger el armamento, pero Víctor va a poner la ronda de bonus para Energy. Empieza poco a poco Energy a despertar y ahora va a tener armamento para la siguiente ronda y va a dejar anulado por completo la economía, por lo menos en lo que podríamos prever para la siguiente ronda. De un Evil Geniuses que lo intentó sorprender, pero se quedó corto. Ya no estamos tan cómodos por ese lado. Esa Odín, el impacto que tuvo... Fue bastante. Es mi compa que quiere recoger la skin. Y además, como respondiendo bastante bien, porque veíamos ese primer push, esa primera agresión por parte de Energy en la zona de A-Main. ¿B-Main? No, de B-Main. Sí. De B-Main con el Recon, con la Flash, con Demon One y el potencial Dash. Y eso hizo que, ok, hay tres jugadores aquí, lo sabemos. Vamos a derrotar, vamos a ir al weak side. Y como ya sabían que habían tres jugadores en la zona de B-Main, es como, ¿quién va a estar en el side? No hay nadie en el side. No hay nadie prácticamente en medio, no hay nadie en CT. Porque los otros dos jugadores, ok, sí, puede haber uno en medio. Entonces el A está libre, pero eso es una apuesta. Sí, ahí tienes que gamblear un poco, ahí tienes que apostar un poco. Y eso lo entendía Energy, fue como, vamos a quedarnos con el sitio, vamos a dividir al equipo de AG y no van a poder coordinar un retake, no van a poder coordinar la utilidad, etcétera. Entonces fue, vamos a hacerle un split, vamos a dejarlos encerrados en esa zona de B-Main, pero termina saliendo bastante bien. Creo que también AG era como ese plan, ¿no? O sea, perdón, Energy, como Energy, la presión, están obligados a ir medio. Nos rotamos a medio y Ethan lo que hizo ahí con el reposicionamiento fue muy inteligente.
y Derek, ¿no? Ey, Clashes, perdón, con Stadin. Una locura. ¡Ey! ¿Qué hace el demonio? Aparece la primera baja de Demon One con la Operator. Aquí no compramos Outlaw. No, en esta casa se compra Operator. Cuidado acá. Crashes, que recibe también algo de chuteo a través de la pared. Y ahí estaba con el Shock Dart. Lograba castigar tanto a Derek como a Apod. Los dejaba muy golpeados. Crashes sacando la data, sacando la información. ¿Puede chutear? Ya lo veremos, ¿no? Porque está caído dentro del site. Se calman las cosas ahora, Mitsu. 5-4. Sí, por ahora nada que está sucediendo en el mapa. Evil Genius se va a tomar su tiempo luego de esa primera eliminación. A ver qué información tenemos disponible y a ver qué conclusión podemos sacar de esto, porque ya es un jugador menos, supa menos. Quedamos sin smokes. ¿Cómo vamos a hacer la entrada sin smokes? Encima en el sitio de Venus está muy complicado. Y por el otro lado hay Operator, hay doble Odin encima. Es muy difícil, pero aún así van a forzar la entrada por parte de Yaugemo. En el sitio de B consigue la primera baja, pero también queda Crashes. Cuidado porque Ita no aparece también. Tenemos la doble Odin. Esa doble Odin. 16. Esa doble Odin por parte de NRG. Uno estaba en la zona de backside y el otro estaba en la zona de CT. Y sin smokes, ¿qué vas a hacer? Ya eres de papel. O sea, aquí las paredes son de papel, literalmente. Buena propuesta de NRG en la defensa. Y que se haya quedado Superman. O sea, que Superman haya caído al principio de la ronda. Le permite a Eden hacer esto mismo. No hay ningún smoke. No hay ninguna chance que te permita denegar a un Eden que está con eso bien listo para seguir shooteando. Demon One, a ver si conecta con la Operator. Viene la Spaka también. Lo va a intentar de todas formas. No tiene el dash. Pero ese Recon termina sacándolo para atrás. Sí. Pero ahora nada. Tiene que irse. 79 de vida ahora para Demon One. Se reposiciona en la zona de árbol. Presión que podría venir a manos de Evil Genius. Es que se espera en el sector de baranda. Son tres jugadores, los que podrían venir a dar cara. Demon One, que no la cuenta. Le shooteaban con la Guardian. Aparece Yaugemo. Se lleva la vida de Ethan. Esto podría funcionar bastante bien porque levantan un Odin. Derek con el castigo después de que Marv hacía caer a Nature. Ahora es un 2-4. Plantan la Spike. ¿Qué quiere hacer ahora NRG? Sí, no sé qué puede llegar a hacer. Tiene el Recon, tiene doble Shoki, pero ya su tiempo de jugada ha pasado. Ya plantaron la Spike y además tienen las espaldas completamente cubiertas. Víctor quizás quiera tomarse su tiempo para intentar baitear, que asome ese jugador de baranda y de hecho empieza a apoyar a Pod poco a poco. Crashes tiene toda la utilidad. La Furia del Cazador creo que la acaba de gastar. ¿En B? Sí, para intentar frenar el push cuando recogía a Odin y a Eugemo, pero no conseguía la eliminación. Bueno, eso quisiera verlo, ¿eh? Eso quisiera verlo. Parece que sí. Van a tomar la opción de guardar el armamento, por lo menos en la posición de Víctor. Se ve que está muy lejos. Soldado que huye, sirve para otra guerra. Vandal que se guarda, sirve para otra ronda. Lo entiendo muy bien, Víctor. Que guarda el Operator, lo van a querer buscar. Y por poco venían a darle cara allí. Al final es la ronda para EG. El 11-6, el dardo que llegaba tardío. Sí. Víctor que logra sacar ese Operator, que no es un dato menor. Uf, y menos mal. Es un puntito para Evil Geniuses. Luego de 4 consecutivas por el lado de NRG. Pero ahora ellos empiezan a complicar porque fue un poco... ¿Cómo? ¿Lo vio con el minimapa? ¿Lo vio con el drone boost? Y empezó a chutear, quizás. Qué locura, ¿eh? Quizás eso terminó siendo, con la información del drone boost y el minimapa. Termina siendo clave y además saca 4 armamentos la escuadra de AG en contra de la defensa, pero sigue teniendo economía, por supuesto. Esta vez no hay doble Odin. Pero sí hay una definitiva por parte de Ethan contestando ese sector de medio solo, por su parte. Tampoco hay alguna propuesta agresiva, alguna propuesta de push agresivo por el lado de NRG. Nada más sacando la información, terminan consiguiendo la data de Apod y terminan tallándolo, pero no te dicen nada, ¿no? O sea, puede ser el lurker. Sí, ahí está. Viene entonces nuevamente Crashes que quiere castigar, que quiere sacar algo. Ese lineup va a rebotar en la pared. Sí. Ese cae para el siguiente mapa, ¿eh? Ese cae para el Lotus. Ay, Dios, qué mala suerte. Cuidado, porque ahora no importa. Recuperan el terreno perdido. Lo hacía Víctor en contra de Apo después de que llegaba una perfecta flash a manos de Ethan. Excelente, excelente. Aprovechando la data de que hay uno en el sitio de B-Main y cuando dices que hay una Killjoy, es como, está sola. No hay nadie que lo pueda tradear. Terminan flasheando, terminan consiguiendo la baja y ahora Evil Genius se va a forzar una entrada en el sitio de B. Y se viene de Rek allí con la Furia del Cazador. Intenta pescar a ver si encuentra a alguien. Sin embargo, parece que no. Se viene el movimiento rápido por parte de Evil Genius. Cuidado, porque aquí Yaugemo da cara en contra primero. Demon One logra recuperar el terreno perdido porque sí, caía Ethan, pero logra traerlo prácticamente de entre los muertos.
Dios. Superman, que parece como el agente secreto, sabe que por lo menos han ganado algo de espacio de mapa hacia el sector de A y la rotación se viene por parte de IG. Sí, Energy ahora no tiene idea. Están por la zona de B-Main, están esperando un poco de tiempo. Van a efectivamente hacer el planta de la Spike en el sitio de A. Superman es un lurker. Es alguien que está molestando muchísimo en lograr el planta de la Spike. Superman pone tres eliminaciones. Da vuelta a la ronda, son tres en contra de uno ahora. Solamente queda Crashes. ¿Qué va a hacer? Tiene un recon. Ok, Superman estaba un poco tocado, pero esta ronda se transformó en la peor pesadilla para Energy. Perdieron el dominio de la zona de A. Se termina infiltrando Superman y ahora no lo veo con ganas de jugar. No lo veo con chances de poder hacer algo aquí. A ver si consigue una eliminación, a ver si alguien se asoma, a ver si alguien metido en el sitio. Pero ese dardo revelado termina consiguiendo la información. Derek, cuando poco con la comida, tiene el one way, así que no puede llegar a defusar. Si no, sería perder la Odin. Prácticamente la nada va a terminar yéndose del sitio. Y esto significa es otro punto para Evil Geniuses. Es el punto de mapa para AG en el peak por el lado de Energy. Qué bien lo hicieron allí los chicos de Evil Geniuses. Qué bien lo hizo Superman al final. Era el que se infiltraba, el que quedaba allí cortando la rotación. Casi que muy pegado al spawn defensor. Y después de eso, después de una muy buena apertura de su CD Energy, una buena propuesta a manos de Demon One, fue toda la ronda de Superman. Fue toda la ronda de Superman. Lo que pega, manito, ¿eh? Sacaba un 3K. Aparecía también Derek, que ya tenía la información que venía alguien más. Y claro, no puede haber otra reacción diferente a la que tiene en este momento Potter. Es una locura. Es ese tipo de jugadas que Superman ha estado recaudando información a lo largo del partido. ¿Cuáles son las brechas? Energy está rotando muy rápido y eso lo aprovechó a la excelencia Superman. Muy observador para terminar definiendo esa ronda. Ya Gemo tiene la tormenta de cuchillas, tiene una Bucky, no le alcanzaba para nada más. También Derek termina consiguiendo jugar la ronda con una Guardian. Uy, no lo ¿y entró un búho? ¿Quién entró no de Ana? No, no lo terminaba viendo. Víctor castiga a Apot. Y también incluso, bueno, ya te lo cuento ahorita lo que alcancé a ver. Cuidado porque Ethan ahora tiene que reposicionarse. ¡Yo Gibo! Con la Bucky saca la baja de Ethan. Es el 4 para 4. Tormenta de cuchillas que tiene en este momento Yogimo. Quiere capitalizarla. Se viene el movimiento por parte de la escuadra de Evil Genius. Es que quiere venir a cerrar de una vez el mapa. A ver si puede sacar ventaja dentro de la serie. Está muy, muy cerca de poder hacerlo. El 13-6. Apertura por parte de Demon One. Castigo en contra de Nature. Corresponde Crash de manera correcta. Pero está Yogimo con la Bucky. Uno más en contra de Mar. Otro más en contra de Demon One. ¡Yogimo! Con el ace. La cereza al pastel para este Evil Geniuses, que es magia pura. El 1-0 en la serie. ¡Yogimo, dénmelo siempre! Es un bienvenido de vuelta, Yogimo. Bienvenido de vuelta al Big Stage. Lo veíamos desde la serie anterior. Creo que ya quedó claro, ¿no? Ya Gemo está de vuelta. Ya entró. Ya. Mufada de Mixed Ahora Bell. Solo queda. Ahora solo queda que en la última semana algo suceda, algún milagro, que Virginia se logre esa fase de playoffs. No sé, ya no tengo idea. Hay que estar viendo la tabla después de cada mapa, después de cada serie. Pero lo que acaba de hacer ya Gemo era 1v2, pero Bucky. O sea, consiguió 4 eliminaciones solo. ¿Bucky? Yo cuando vi ese flick de la Bucky dije, listo, ya está. No, sí, cuidado, Energy, cuidado. Nosotros, después de esta gran sorpresa, vamos a una pausa y luego seguimos con la mesa de análisis y el partido. Yo que...